Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Nuevamente con la intención de hacer un lunes relax. Entonces, ya vieron el título, les voy a dar unos tips para que se puedan burlar de esa gente que tiene un pitón. Y no me estoy refiriendo a esa gente que tiene un pinche culebrón de mascota, ¿no? De serpiente. ¿Saben a qué me refiero? O ya saben, también aquí en México les gusta pues la contraria, ¿no? El que tiene pues el pitito, le dan carrilla con que pues lo tiene enorme. Vamos a empezar entonces. Una disculpa por los ruidos de fondo. La verdad está haciendo demasiado calor, padrino. Entonces, pues así le vamos a dar. A ver qué sale. Güey, ¿qué estás haciendo aquí temprano, güey? ¿Cómo puedes llegar temprano si yo sé o todos dicen que tú vives lejos? A ver, ¿cómo es que estás aquí tempranito, padrino? Explícame. No, no, no digas mamadas, güey. ¿Cómo que esto es un martillo, güey? Si claramente es un mar, güey. Se supone que tienes que saber, güey. ¿Trabajas en la obra, no? ¿O por qué todos dicen que tienes brazo de albañil? A ver, explícame. Güey, yo no sabía que eras actor. Por ahí me enteré de que hiciste casting para la película de Anaconda. Oye, güey, me enteré que te dicen el gringo que porque vienes bien armado a la escuela. Ojalá y no vayas a hacer una masacre, por favor. Mira, güey, yo por más que te veo, no sé de dónde sacan que tú tienes una parte de negro. No, no veo por ninguna parte que sea el más güero que hay aquí en toda la escuela. Porque dicen que tienes una parte de negro. A ver, explícame. ¿Qué onda, culeros? ¿Listos para jugar? Al que la tiene más chica se la mama, al que la tiene más grande. Ah, no, güey, la neta ya me cansé de mamártela, güey. Así que yo no, güey. Ay, ¿tú de qué te quejas, güey? Si medimos lo mismo, los dos medimos 10. Pues sí, güey. Pero yo en centímetros y tú en pulgadas. Mames. Oiga, profe, ayer dejó tarea. Ay, hijo de toda tu... Ah, sí, güey, ya vi que también a ti te dio mucho coraje lo que hiciste, desgraciado payaso este, güey. ¿Cuál coraje, güey? Si me senté arriba de la vez. Yo tengo una duda, brother. La verdad, ¿te la alcanzas a mamar tú solo? Oye, ¿y contigo qué pasa cuando dicen la frase te va a cargar la verga? ¿Te cargas tú solo? ¿Qué pasa? Y cuando decimos que algo se fue a la verga, ¿se fue contigo? ¿O qué pasó? Pero ya dime la verdad, güey. Admítelo, güey. Tú posaste para este cartel, güey. La verdad, ¿sí o no? Será el sereno, güey, pero ya dime para cuál empresa de paquetería trabajas. ¿O por qué siempre que llegas tus compas dicen, ah, ya llegó mi paquete que encargué? ¿Por qué, güey? A ver, güey, esto sí me lo tienes que explicar, güey. El otro día que pasé tarde por tu casa, por una ventana me pareció escuchar que tu tío te decía que te pusieras en cinco. ¿Por qué, güey? Oye, sí es cierto que en las borracheras le puedes hacer como con este tripié, ¿no? Que ya nomás te sientes mareado y sacas el tercer pie y yo, ¿no? No me caigo, padre. Ojalá y no caigas en sus mentiras, güey. A ver, güey, es que no me queda claro. ¿Cómo que le estás rogando a tu ex? Si yo tuviera el tercer pie como tú, güey, cabrón, hasta me ruega tu jefa, ¿verdad de Dios, padrino? A huevo, yo sabía que era la verga, brother. Conseguí el papel de Homelander para la nueva temporada de The Boys. ¿Qué? ¿Cómo que si quiero salir pixeleado? Eso está mejor todavía, güey. Profe, le juro que yo hago fila donde usted quiera. Es más, en el sol y eso que estamos en una onda de calor en estos momentos. Pero no me ponga delante de mi compa el pitón, por favor. Oye, güey, cuando empiece tu asunto, por favor, acuérdate que tú y yo nos llevamos muy bien, ¿eh? Por favor. Ya vi que estás armado. Bien armado. Y bueno, gente, pues por hoy ha sido todo. Sea un video breve y relax, ¿no? Yo me divertí haciéndolo, entonces espero que ustedes también lo disfruten, ¿no? Muchas gracias por verlo. Ahí nos estamos viendo si gustan, ¿verdad? Vámonos, producción. Era dormir el muñeco.